Gracias, hermanos, por mantenerse firmes. Gracias por buscar del Señor. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, yo creo que como la sal cumplía esa función en la antigüedad, me refiero, esa función de impedir que la carne se corrompa, simplemente que se pudra, ¿verdad? Cuando eso no teníamos, la humanidad no tenía electricidad, no había refrigeradores y no había forma de congelar los alimentos, ¿verdad? Entonces la sal cumplía esa función de poder mantener el alimento para que siga siendo comestible y no se pudra. La iglesia tiene esa función espiritual. Nuestra fe hace que esto no se desborde, hermano. Que esto no llegue a manifestarse con el potencial que el humano puede manifestar, hermano. La carta a los romanos, el apóstol Pablo, cuando va iniciando esa carta, habla de porciones en las Sagradas Escrituras y dice que no hay ni siquiera un solo justo. Que vos y yo estemos acá sentados, al menos si entendiste la fe en Cristo, que vos y yo estemos acá sentados, lo primero que dice es que sos un pecador, que sos una pecadora. Porque si no, no tiene sentido tu culto al Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. Si vos estás acá, vos estás reconociendo, soy un pecador, soy una pecadora. Mi vida sin Cristo merece el infierno, la condenación eterna. Pero en Cristo he sido salvo, he sido salvada, salvado, y tengo vida eterna. Y mi vida de salvo es como la sal de este mundo. No solamente servimos para darle una cosmovisión a la gente, que no es egocéntrica, sino que a Dios lo tenemos realmente como el centro, como el ejemplo de vida conforme a la Biblia. No solamente le damos sabor en ese sentido, al darle ese sabor, ese nuevo norte a la conducta del ser humano por medio del ejemplo, porque somos embajadores de un reino que no es de este mundo, nos convertimos también en la sal, perdón, en la luz de este mundo. Y créanme que hay densa oscuridad. Mucha gente que profesando ser sabio, su corazón se entenebrece, su razonamiento se corrompe. Y no solamente practica todo tipo de males que hay en ese listado de la carta a los romanos, ahí en el capítulo 1 cuando arranca. Dicen que inventan males. Y no solamente los practican, se complacen. Se complacen en esas prácticas. ¿Saben cuál es la única diferencia entre la gente sin Cristo y nosotros? La única diferencia es la santidad. Después, si comes mal y te vas al baño, igualito que ellos, vas a dejar mal olor en el baño. La misma cosa. Igualito que ellos, si dejas de cepillarte los dientes, vas a tener caries, ¿verdad? No es que nosotros tenemos super dientes, super sistema digestivo, no. Vamos a morir y nadie va a resucitar el tercer día, porque no hay justo ni aún uno. La única diferencia que tenemos es nuestra santidad. ¿Qué es nuestra santidad? Peleamos contra el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice capítulo 7 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo habla del clamor que todos los que hemos sido rescatados tenemos. Algunas veces estamos tan cansados, no solo del sistema, de nosotros mismos. Porque combate la verdad plantada en nuestro ser con la mentira que está en nuestra carne morando, donde nos dice, en la infidelidad con lo que está el disfrute. En el pan comido en el secreto está el sabor verdadero. En el robo está la prosperidad. Hagamos bolsa, lean proverbio. Repartamos botines, saqueemos al inocente. No juntes con ellos tu camino, dice la Biblia. Vos tenés que ser luz y sal. Y ahí cuando aprendemos un nuevo estilo de vida por la práctica, nuestro corazón comienza a madurar, comienza a fortalecerse y nuestro cuerpo se sujeta a un nuevo estilo de vida. Por eso gente que practicó la drogadicción y todo tipo de perversión que genera concupiscencia, después de un tiempo de estar con el Señor, se encuentran viviendo una vida totalmente distinta. Es Dios. Es simplemente Dios. Decía justamente el pastor Rubén en Brasil que ellos en un momento dado la parte organizativa que tenía
la religión ahí, la iglesia evangélica, comenzó a pedirle ayuda al gobierno en relación a la asistencia a las personas con algún tipo de adicción. Porque ellos miraban, no recuerdo bien los números, ellos miraban de esta manera, observaban. Bueno, nosotros invertimos tanto dinero y el resultado, por decirte, de 10 salen 1, 2. Y ellos con menos recursos de 10 sacan 6, 7. ¿Qué tienen que nosotros no tenemos? Tenemos más infraestructura, tenemos profesionales en la materia, tenemos los fármacos que pueden hacer para que uno vaya paulatinamente dejando la dependencia de esas sustancias que destruyen su neurona, su vida, todo su ser, le deshumaniza al ser humano. Entre paréntesis, es bien demoníaco. No es la prédica, pero ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Vieron resultados. Se tiene que ver resultados en tu vida, porque si no te engañas, te desanimas y comenzás a mirar la vida de otro. Wow, cómo ese cree. Wow, por supuesto que hay fe que tiene que ser imitada. Wow, ¿por qué lo que a ese le va así? Porque tu experiencia es solamente tuya. Tu vida nadie la va a poder vivir por vos. Sos único, sos única, sos irreproducible. Dios tiene un plan específico, específico, específico para vos, que no lo puede vivir nadie más. Y es glorioso entender eso. Pero en medio de todas esas vicisitudes, ¿qué se sucede para que no entremos y vivamos todo lo que Dios dice en la Biblia tenemos que vivir? Duda, incredulidad. Cuando hablo de duda, de incredulidad, y te digo los 12 apóstoles, ¿quién te viene? ¿Alguien puede decirme? ¿Quién? Bueno, Judas nunca creyó, ¿verdad? ¿Cómo? Dudo, sí, cuando comenzó, ¿por qué dudaste? Pero Tomás, ahí está, Tomás. Vamos a hablar de Tomás. Tomás, bueno, Mateo, Marcos y Lucas solamente lo nombran cuando se les nombra a los 12. Pero Juan habla de su participación y lo vamos a observar un poquito a Tomás ahí en el Evangelio según San Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, ¿sí? No sé cuál pasaje vamos a ver primero. 11, es interesante. Es un pasaje, este contexto de Juan capítulo 11 es un contexto donde a mí el Señor me dio una fe increíble para mirar en un momento donde verdaderamente mi alma se había entristecido porque habían fallecido familiares míos y la respuesta de Jesús fue gloriosa cuando le decía: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando a Marta y a María le decía: si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor, con los ojos aquí en la tierra un poquito cerrados, no es que estamos enajenados ni entendemos lo que nos pasa, porque había mucho dolor, teníamos planeado un cumpleaños, pero teníamos 4 féretros, 4 cajones esa noche en casa. Era grande, grande el dolor, hermanos. Grande era el dolor. Y ahí cuando cierro un poquito así los ojos para poder abrirlos hacia el cielo, con los ojos de la fe pude contemplar que un día me iba a encontrar con mi hermana y mis sobrinitos que habían fallecido. Por la fe en Jesús. Pero después la vida continúa y somos otra vez tentados. Parece que un evento así te tiene que sensibilizar y vos decís: ¿cómo lo que no terminás de cambiar? ¿Cómo lo que con tanto dolor después tenés otra vez la osadía de querer portarte mal? ¿Qué es lo que te pasa? Los únicos que vamos a luchar con las dudas, con la incredulidad, somos los creyentes. Los que no son de Él, definitivamente no son. No les amaneció. Pero nosotros vamos a tener nuestras luchas. Y ellas son buenas. Y vamos a mirarlas. Bueno, Mateo nació o vivió más bien en Galilea. Siempre nos solemos saludar así con los hermanos, con la salutación del ángel. Varones galileos, ¿qué os quedáis mirando? Porque este mismo Jesús, cuando el Evangelio de Lucas comienza, ¿verdad? Y el Señor es llevado en las nubes. ¿Saben qué decían de esa región? Decían: ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? Era una región marginada para el contexto del pueblo judío. No,
No eran específicamente de los pueblos que salían los gobernantes, ni los grandes líderes religiosos. Es más, Jesús nació en Belén, en Judea, pero le decían Nazareno, Galileo. ¿Conocen esa música? Bueno, por ahí también anduvo Tomás. Alguna lucha seguramente tendría que haberle impartido, ¿verdad?, a su entorno de crianza. Aunque como pueblo judío, por supuesto que sabían también de que habría de venir un Mesías, porque sabemos por las conversaciones. ¿Será este el Mesías?, decían entre ellos. ¿Será que es el que debía de venir? La tradición comenta que después de la ascensión del Señor y los apóstoles llevaban el Evangelio, comenta que, esto no está en la Biblia, que Él fue a las regiones hacia donde es hoy Irán, hacia las regiones persas y más hacia la India. Se introdujo en el continente asiático y que murió él como un mártir atravesado por una lanza. Eso cuenta la Biblia en relación a, perdón, la tradición en relación a Mateo. En la resurrección de Lázaro podemos ver que él estaba ahí. Les invité a abrir en Juan capítulo 11, ¿verdad? ¿Están ahí conmigo? Amén, ese sí me gustó. Los otros, por favor, despiértenle. Están cansados seguramente por la rutina del día. Yo estuve todo el tiempo mirando esto y me fascina mirar así algunos comentarios y tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero no se puede traer todo acá al bosquejo de la predicación. Pero fíjense lo que pasa. En un momento dado, este varón dice: vamos también nosotros a morir. Visto así que algunos decían y daban esta interpretación, era valiente. ¿En qué contexto? Ahí en el capítulo 11 dice: vamos también a morir, porque ellos sabían, ¿verdad?, que Jesús estaba siendo perseguido. Es más, después de este milagro, ahí sí que ellos ya comienzan a planear cómo hacer para matarle a Jesús. Este fue el evento donde se desencadenó ya directamente: vamos a matarlo, ¿verdad? Pero esa oposición ya estaba ahí latente y ellos decían: che, ya te intentaron matar, vamos a irnos ahí. Y se plagueaba Mateo. No solamente lo tenían como incrédulo, sino que podemos ver acá medio mala onda, es porque decía: vamos a ir a morir. Y no podemos decir, como algunos interpretan, que era por la valentía: estoy dispuesto a ir a morir. Porque Jesús le decía: cuidado, muchachos, tranquilo. Mientras es de día, Él es nuestro día. Repito, Jesús es nuestro día. Mientras es de día, nadie tropieza. ¿Qué quiere decir? Todavía no es mi hora. No le va a pasar nada, muchachos. Pero cuando llegue la noche, no está en la Biblia, pero síganme el hilo, una flecha te va a atravesar, una piedra, una lanza, Tomás, porque vamos a morir nomás luego, ¿verdad? El tema es cómo morimos, ¿en fe o en incredulidad? Eso lo cambia todo para siempre y eternamente, amén. ¿En fe o en incredulidad? Y tenía su lucha, como la tenés vos, como la tengo yo. Nadie quiere morir. Nadie dice: ¿dónde están las piedras? A ver, tírenme. No, no, no funciona así. No es así. Es más, la Biblia habla que el número de los mártires es algo que está en la potestad de Dios. Hay un número. Son gente escogida de los escogidos otra vez. Es un privilegio. No es un sadismo, no es un masoquismo. Es algo espiritual. Pedro, con esta forma me vas a glorificar en tu muerte. Te ceñiste, vas a donde querés, te van a venir, te van a ceñir y te llevarán donde no quieres. Y él estaba ahí, en ese contexto. Y bueno, se levantaron y avanzaron hacia Lázaro. Y el Señor, ¿saben qué me llama mucho la atención? El Señor se había quedado. Solemos decir: nunca llega tarde. Una canción, una de las melodías decía que nunca llega tarde. En verdad que Él nunca llega tarde. El Señor puede permitir enfermedades como la de Lázaro y puede permitir muertes. Y sucede. Están muriendo siervos de Dios con todo este tema del COVID. Pero no es el fin del mundo, porque vamos a morir nomás luego. El tema no es de qué morís. Porque podés morir atravesado por una lanza, pero alguien que está defendiendo su casa porque te vas a robarlo o a violar a algún ser querido suyo.
El problema no es de qué morís, sino cómo morís, en fe o en incredulidad. Ese es el punto. Y eso es algo del corazón. Y Tomás estaba caminando con Jesús. Pudiéramos hacer la analogía o la comparación. Así como vos, de alguna manera, por la fe también estás caminando con Jesús. Por eso venís al culto, lees tu Biblia, traes tu Biblia, ¿verdad? A mí me encantaba antes que vengan los teléfonos y que estén todos los dispositivos. Me encantaba cuando llegué al cristianismo evangélico, así teníamos la Biblia todo, ¿verdad? Parecía que era eso orante de la gente, de tanto que ponían así. Yo pensé que tenía un poder para no tener mal olor ahí bajo las axilas, pero no, no era eso, ¿verdad? Porque yo seguí teniendo, si es que sudaba y no me ponía eso orante, no tenía un poder sobrenatural en esa área. Pero la gente andaba con su Biblia y te miraban, y era un testimonio. Ahora ya está todo acá y está bien, pero no está bien que dejemos de dar testimonio. Entonces, tu vida, ¿es una Biblia? Porque podemos tener acá, pero no embriña de huir a Cristo. Lejos están nuestros caminos de los caminos del Señor. Entonces, vayamos a otra porción donde habla de Mateo, ahí siempre en Juan, pero ahora vamos a ir a mirar el capítulo 20. Fíjense, el Señor ya había resucitado. Voy a mirar con ustedes desde aquí el 24. Miren un poco cómo titula. Más si un mala onda, imagínate si ahí dice Don Coronel, ¿verdad? No, no. El incrédulo. Pepi, el incrédulo. No da gusto, ¿verdad? Porque sin fe, ¿qué dice Hebreos 11:6? Es imposible agradar a Dios. Bueno, sabemos que este es un título de esta traducción de la Reina Valera, ¿verdad? No es porción de la Biblia, pero se manifestó acá un tema, y aparte no es descabellado, porque vamos a ver cómo el Señor también le da una orden diciéndole, sé creyente. Y no, este título con el cual te titularon aquí en la versión Reina Valera, la incredulidad de Tomás. Fíjense lo que pasa acá, vamos a mirar un poquito. Te vuelvo a decir, ¿quién lucha con la incredulidad? ¿Quién lucha? ¿Los ateos? Nosotros, me gusta que levantes tu mano. Nosotros los cristianos luchamos. Nadie que no ha creído lucha con la incredulidad. ¿Se escucha? Está mi voz ahí. Pero vamos a continuar, de hecho, tenemos que continuar. Pero no sé si se habrá cortado la transmisión, ese es otro punto, lo tenemos que continuar. ¿Por qué será que está eso? Porque no estaba un calor de película así afuera. Retomo, la lucha es en el corazón del creyente, la lucha contra la incredulidad. A partir de que vos decís creo en Jesús, ahí comienza. Antes no, porque la fe es un don de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. Por eso que el pecado imperdonable, ¿cuál es? La blasfemia, o sea, decir mentiroso a la convicción que está tocando tu corazón. Y a partir de ahí estás sellado. Pero vienen luchas. Ustedes, si se fijan, ya resucitó el Señor, ya pasó todo esto que vamos a analizar acá. Nambrena, ya le adoraron todo, ya iba a ascender, pero seguían dudando algunos en su corazón, dice. Es normal, siempre fue así. La lucha que tenemos para creer, para avanzar en la fe, nos hace crecer en la fe. La lucha contra la incredulidad es nuestro proceso de crecimiento. Vuelvo a decir, la fe es... Le encantaba al Señor enseñar con ejemplos. La fe es como la semilla de un grano de mostaza, la más pequeña. No está haciendo el Señor botánica, porque puede haber semillas más pequeñas ahí en el contexto que ellos conocían, entre las semillas que ellos plantaban. La más pequeña, ¿verdad? Sí, la más pequeña. Un puntito acá se ve en la mano. Se genera un árbol grande. Crece. En medio de las luchas, en los eventos donde la incredulidad nos quiere hacer vivir por debajo de lo que la Biblia dice que debemos de vivir, en medio de esa lucha es justamente cuando esa semilla pequeña de la fe que puso el Espíritu Santo comienza a crecer.
Y Tomás también quería crecer, al igual que vos y yo queremos crecer. Y él estaba en un conflicto. Él, entremos en la trama, había resucitado ya al Señor. En el versículo 20, están conmigo ahí, 20:20, me posiciono. A ver si estoy bien. Perdón, desde el 24, ¿sí? Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, ustedes saben por qué se llamaba Dídimo, es una raíz de una palabra, bueno, Tomás en arameo y Dídimo era en griego, que significa gemelo o mellizo. La Biblia explica eso. Posiblemente tenía un gemelo o un mellizo acá, pero nunca hablaron de él, pero así se llamaba él, o lo llamaban. Dice que él no estaba cuando Jesús se les había aparecido. Ven el versículo, el capítulo 20, dice la resurrección. Ven, ya había resucitado, ya se les apareció ya. El Señor quería lo más pronto posible, quería Él diseminar como reguero de pólvora que había resucitado. Entonces, las primeras que le vieron fueron mujeres. No sé por qué el Señor escogió de esa manera, ahí hay una sabiduría oculta, pero seguimos analizando así acá en el presbiterio por qué sucedió. Pero después se les apareció también a los muchachos, ¿verdad? Se les apareció a los hombres, pero no estaba Tomás. ¿Por qué dijo justo Tomás no estaba? ¿Verdad? ¿Por qué ya no vio? Decirle que está a tu lado. Hay cosas que son necesarias que pasen. En serio. Decimos, si yo hubiese estado ahí, si yo hubiese... No estás porque no tenías que estar. Así nomás. No estaba Tomás. El título, el incrédulo. Capaz que ahí sí ya queremos ser medio religioso. Che, este luego para mí no. Ah, debe ser un segundo Judas por ahí. ¿Cómo lo que se infiltró hasta esta hora sigue? Porque no se le manifestó el Señor, no estuvo y nosotros sí. ¿Qué pasa con este varón? Miremos acá la trama. Ahí en el versículo 25 ellos le dicen, le hemos visto al Señor. Es como cuando uno te dice, Jesús no es religión, Jesús es relación. ¿Cómo te relacionas? Con una energía, con algo abstracto, con algo que no tiene vida, que no tiene personalidad, que no se puede comunicar. ¿Cómo haces para tener una relación con alguien que no tiene emoción, que no se contrita o que no se goza contigo? Y la gente en pocas palabras te está diciendo, cuando Jesús no es una religión sino una relación, te está diciendo, le conozco con los ojos de la fe, le he visto. Así, ¿verdad? Pero esto literalmente le vieron. ¿Y qué pasa? Tomás dice tal vez así, ¿verdad? No dice está de esta manera, pero imagínense, estemos ahí nosotros y estamos lo que nosotros vimos y le estamos mirando a Tomás así decepcionado, porque vos puedes creer ya en Jesús. Se transformó, convicción de pecado, de justicia, de juicio, Nambrena, se convirtió. Yo convertíamos así. ¿Y qué es lo que ahora es evangelio? Así dice la gente, ¿verdad? Se convirtió en los otros, lo vieron resucitado. Pero ahí estaba Tomás. Y Tomás que dice, yo no solo quiero verlo. Miren conmigo el versículo 25. Yo no solo quiero tocarlo. No es que yo le quiero tocar nomás al Señor. Quiero tocarlo, pero tocar su herida. Y no solamente quiero tocar su herida, yo quiero medir su herida para ver si es una herida de crucifixión, para ver si es la herida que él sufrió. Parecería así, tipo, ¿le tocaste su herida a vos? No dice eso, ¿verdad? ¿Vos le tocaste su herida? ¿Metiste ahí su mano? Bueno, vos le viste, yo no es que le quiero ver nomás. Yo voy a, si yo no meto mi dedo en el agujero del clavo y mi mano en la herida de su costado, no voy a creer. ¿Quién fue así alguna vez? ¿De qué manera? Dios no me ama, lo ame. Y vivimos una vida de pecado que queremos más o menos que hacer una caricatura así de Dios, algo monstruoso de Dios para que nos ame en medio de la podredumbre. Él
Él se humilló, se bajó, pero no para quedarse ahí en el fango con nosotros. Él se hizo maldición, pero al llevar nuestra maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, Él nos hizo justicia. Y me estoy adelantando un poco. No, es que te tienes que quedar así. Si es que verdaderamente no tenés una religión, sino una relación con el Señor. Él quería algo real. Él quería algo con el que murió en la cruz, hermanos. No estaba mal que Él quiera tocar la herida. ¿Quién quiere tocar la herida? De hecho, ¿sabes qué? Si estás acá, tocaste la herida. Él quería eso. O si no, no voy a poder creer, decía. Versículo 26. Los tiempos, pudiéramos decir, los tiempos para el creyente. Hay tiempos y tiempos. Si me hubiese convertido antes, Marta y María, si hubiese llegado antes, aquel a que amabas no hubiese muerto. Como si fuese que Dios no sabía lo que estaba aconteciendo. Todas las cosas están delante de sus ojos. O si no, no es Dios. Ocho días después, ocho días le tuvo ahí, ¿verdad? Al varón Tomás, con la incertidumbre, y los otros seguramente ya cambió el semblante, ya estaban confiados, ¿verdad? Ya estaban de otra manera, pero él no. Porque él seguía en el título de Reina Valera, él estaba en incredulidad. Lo que sí, llega Jesús y llega de la forma menos esperada. Él llega... cero probabilidades. Él llega cuando las puertas estaban cerradas. No dice eso ahí la Biblia. Hay veces que todos esos argumentos se cierran las puertas de nuestro corazón. Por eso dice, cuando oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso dice en Apocalipsis, Él está llamando y el que abre. Pero hay un misterio, hermanos. ¿Sabes? En la línea de la revelación que habla sobre la responsabilidad del ser humano. Pero hay otra línea que habla de la soberanía de Dios, que Él llega de una manera en que no lo podemos resistir y que llega de la manera que menos podemos esperar. ¿Saben por qué? Porque simplemente Él es Dios. Él está por encima de cualquier cosa que puedas imaginar en relación a Él. Y está por encima de cualquier evento que vos podés llegar a pensar que puede ser un obstáculo para que Él se acerque a vos. Con las puertas cerradas, Jesús aparece. No sé cómo habrá sido, los otros seguramente ya lo habían visto, pero Tomás quedó seguramente en una controversia ahí de su corazón. Ahí está. Y como Él sabe todo, decí conmigo, corazón sincero. Un poquito más fuerte, corazón sincero. Tomás tenía un corazón sincero. Él en verdad quería creer. Él quería creer. Él dijo, tengo que ver que es Él. Quiero creer en Él. Y Jesús lo sabía. Porque si no, Él no lo hubiese dicho, vení, trae tu dedo, Tomás. Pon. Habrá levantado, no sé cómo habrá hecho. Mete tu mano acá, en mi costado. ¿Saben qué simboliza? Toda su sangre. Toda su vida. Cuando el soldado romano lo atravesaba, salía sangre y agua. Toda su sangre. Toda su vida. Y le estaba diciendo, venid, Tomás. Toda mi vida puse por vos. Y yo digo, tal vez Reina Valera hubiese puesto de esta manera la declaración de fe más gloriosa. O sea, Tomás, la declaración de fe más gloriosa. Porque a renglón seguido, ¿qué pasa? Se da la declaración de fe más gloriosa de la Biblia. No hay una declaración como la de Tomás. Mi Señor y mi Dios. No hay otra declaración como la de Él. Mi Señor y mi Dios. Y el Señor nos habla.
Pensá un poquito, ¿quién es Dídimo? Capaz que vos y yo somos Dídimo, de Dídimo. Capaz que somos los Dídimos de Tomás, los mellizos, los gemelos. Porque también luchamos con la incredulidad. Y vienen argumentos así, que vienen cabalgando demonios sobre esas palabras, que quieren corromper el corazón, que quieren apagar la fe en el corazón de la gente. Y vienen esas luchas, y yo tengo mi conflicto. Pero digo, Señor, sos Dios. Déjame vencer esto. Ayúdame. Quiero tocar la herida, quiero meter mi mano en tu costado. Y donde hay controversias, después yo comienzo a ver qué cosa, revelación. Donde dicen confusión, que comienzo a ver yo, revelación de Dios, de su carácter, de su personalidad. Me refiero a la Biblia cuando digo todos estos argumentos que la gente esboza en contra de la revelación bíblica. Y me comienzo a llenar de él, al punto que puedo decir también, como Dídimo, creo que soy su mellizo, mi Señor y mi Dios. ¿Cómo sabemos que fue Jesús el que se le apareció a Tomás? ¿Cómo sabemos que fue Jesús el que cambió tu vida de religión a relación? ¿Cómo Él le saludaba? Paz entre vosotros. Si te encontraste con Él, hay paz. No como el mundo da. Se está muriendo la gente, hermanos. Hay mucha dificultad. La gente está quebrando económicamente, están partiendo nuestros seres amados. Cada vez parece que las bombas explotan más cerca. ¿Qué paz te puede dar eso? ¿Dónde encontrás seguridad en ese contexto? La paz que Jesús te da es la paz en tu corazón, de que en verdad Él te amó. Y miremos ahora todo lo que implica esta paz. La paz que nos revela la salvación, que es en Jesucristo, viene a responder las preguntas lógicas que se pueden esbozar en la mente de cualquier ser humano. Por ejemplo, es medible, ¿verdad? Trae tu dedo, le decía el Señor. Mira mis manos. Es medible. También es comprobable. Mete tu mano. Está diciendo, medí, comprobá. Acerca tu mano, métela en mi costado. Medir, las heridas son reales, no falsas. La herida es el precio que Jesús pagó por vos. Si tocaste su herida, entendiste tu pecado. Te repito, si tocaste tu herida, entendiste tu pecado. Y al decir, entendiste tu pecado y su herida, comprendiste su amor. Mete tu mano, sería más bien, mete tu corazón, comprobalo. Hoy no vamos a meter nuestras manos en el costado del Señor, Él está a la diestra del Padre, está en cuerpo y Él viene. Pero el evento sigue reproduciéndose. Mete tu corazón, le decía, sé creyente y no incrédulo. Este es el tiempo que tenemos que derrotar la incredulidad. ¿De qué manera? Entendiendo nuestra bajeza y entendiendo el precio, las heridas, e introducir nuestros corazones ahí y entender que toda su vida se derramó en favor de nosotros para que ya no estemos en pecado, para que comencemos a pelear contra la incredulidad, a combatir contra ella y decirle, yo vengo en el nombre del Todopoderoso, yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, yo vengo en el nombre de Jesús, y avanzar, y avanzar, y avanzar. ¿O no dice la Biblia, de victoria en victoria, de gloria en gloria? ¿Cuál es la vida que queremos manifestar delante de los ojos de nuestros hijos? Queremos que ellos vean que la gente se divierte más
en esas fiestas de descontrol, donde no hay pudor, donde no hay decencia, donde hay enfermedad y muerte. Y nosotros acá, parece que la tumba está vacía, parece que no metimos aún el dedo ni la mano en su costado. ¿Qué pasó, Dídimo? Dídima, no sé si se dice así, ¿verdad? Pero seguramente Dídima sería, o Didita. ¿Qué pasó? Sé sincero, sé sincera. Quiero comprobar tu amor. Y el amor de Dios se comprueba en la obediencia. Por eso hablé de la parte de la historia. O sea, digo de la tradición que se trasladó en forma histórica a lo largo del tiempo en la iglesia tradicional en relación a la vida de Tomás. ¿Te pusiste a pensar cómo vas a morir? ¿Qué pensé perdiendo el tiempo que no calculas eso? Porque vas a morir. ¿Nunca te pusiste a pensar cómo va a ser tu muerte? ¿Vos no entendés que le vas a glorificar en ese momento a Dios? Que no es cualquiera el que se va a morir, es un hijo, una hija de Dios. Y él dice en el Salmo, él ve con agrado la muerte de sus santos. Los momentos de la muerte son los momentos de más testimonio. Cuando nosotros nos morimos, no tiene que venir alguien a llorar ahí por desgracia, porque estuvimos distanciados, estuvimos peleados 15 años y justo cuando vino ya estabas en el cajón. Esa no es nuestra historia, no fuimos llamados a eso. Lázaro, sal fuera. Ese era el testimonio, dejó que muera para mostrar su poder. Dejó que pasen 8 días para que meta el dedo. No te va a ahogar. Él te quiere hacer crecer. El Señor te quiere hacer crecer. Hermanos amados, bienaventurados los que no vieron y creyeron, decía el Señor en el versículo 29. Ahí estamos vos y yo. Hoy somos nosotros estos Dídimos. Seguimos teniendo lucha. Porque aunque a Jesús no lo vamos a ver delante de nuestros ojos en forma corporal, nuestras dudas sinceras van a hacer que nuestra fe sea profunda. Les puedo asegurar que aunque él tenía incredulidad, jamás, responsabilidad humana estoy hablando, no soberanía de Dios, se le iba a aparecer el Señor. ¿Por qué? 11:6 de Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. Él quería tocar, él quería meter su mano en su costado, él lo anhelaba, por eso lo hizo. Le agradó al Señor. Y la declaración más gloriosa salió de la boca del incrédulo Tomás: mi Señor y mi Dios. Todo depende del corazón. Un corazón que espera sinceramente en Jesús puede medir el pecado. ¿De qué manera? Romanos 3:26 dice: Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesucristo. Pueden comprobar el alcance. Pueden meter, no su mano, su corazón. Pueden comprobar el alcance del amor. ¿Cómo? Por la santificación. El santo, para que seamos santos. Hermanos, te repito, el santo. No cualquier santo de alguna religión. El que es 3 veces santo, para que seamos santificados. Leamos por favor lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10. Estamos terminando. Dice el capítulo 10, lo voy a leer desde el versículo 1. ¿Me ubico bien? Carta a los Hebreos, capítulo 10. Decí conmigo, háblame, Señor. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan por esos rituales a Dios. No terminan de ser perfectos. ¿Cómo lo sabemos? De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, Dios mío, discúlpenme, la tecnología. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Cómo se presentó Jesús? De la manera menos esperada. ¿Qué le decía? Paz. ¿Cómo sabes si tocaste? Hay paz. Él es el justo y el que justifica. Estamos en paz con Dios. Esa es la paz que necesitas. Si esa paz tenés, después te puedes poner en paz con tu cónyuge, con tus hijos, hasta con tus enemigos, dice la Biblia. Continuamos. Pero en estos sacrificios, en estos rituales, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, entra la revelación de Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Dios hecho hombre. Dios en cuerpo humano. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Estos rituales no sirven. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no va a servir de esa manera. Es una sombra, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creas, que metas tu dedo, que midas su amor, que creas, que tengas vida eterna. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos, ¿qué somos? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aleluya. ¿Alguien puede decir aleluya? Gracias, Señor. El corazón de Tomás trajo la respuesta a la pregunta más trascendental de la vida del ser humano. Un corazón sincero. ¿Saben cuál es la pregunta más trascendental? ¿Para qué, mi pastor, dijiste que vamos a morir? Yo no quiero pensar en la muerte. Te repito, vas a morir. Qué malo, ¿verdad? Es manota. Pero no de quebranto, dura mi hija y la pehuesa. Paula pehuesa. No es, eso no es nada. Esa cuestión es. Porque esa es una canción en guaraní para los que están en el extranjero, donde parece que me voy a morir de amor. No. Eso no es. Vas a morir literalmente. ¿Y después? ¿Eso no más es la vida? ¿Y después qué hay? ¿Quién hizo esta broma? ¿Qué estamos haciendo acá? La pregunta más trascendental, ¿a dónde vamos? ¿Y quién trajo la respuesta? Tomás. ¿Por qué? Porque tenía un corazón sincero. Fíjense ahí en el capítulo 14 de Juan, conmigo estamos, sí, ahí en capítulo 14, ahí le decía al Señor, en el versículo 4, están conmigo, estamos terminando, falta 4 minutos para las 9. Dice, ¿y sabéis a dónde voy? Juan 14, 4. ¿Y sabéis el camino? Aleluya. ¿Saben qué? Es como cuando ya leíste la Biblia. Pim, pum, pam. Pero tiene que venir un corazón sincero. Porque si no, parece que entra por aquí y sale por acá. Es como la semilla que cae entre piedras, no tiene raíces, y vienen los momentos de persecución, de dificultad por la fe y se seca porque nunca germinó. O las aves del cielo, que es el mundo espiritual, como las que cayó junto al camino y las llevan.
O aquella gente también que está todo con el afán de la riqueza, que quiero esto, que quiero lo otro, los ojos puestos solamente en las cosas que no podemos retener. Y ahogan la palabra. Pero está la que cayó en buena tierra. Tomás era buena tierra. Y vos también, Dídimo, Dídima, aunque tengas luchas. Pero estás aquí. Estamos aquí. Él nos trajo por su gracia sublime, como habíamos cantado. Y le decía, ustedes saben el camino. ¿Y qué decía Tomás? ¿Están conmigo ahí? Versículo 5 de Juan 14. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta que necesita todo hombre y mujer nacido sobre la faz de este planeta. ¿A dónde vamos? Por Cristo, al Padre. Decirle al que está a tu lado, yo voy al Padre, decirle. Porque Jesús, decirle, no te vaya a cansar, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo metí mi dedo, comprobé mi pecado. Metí mi mano, comprobé su amor. ¿Estás en él? Vas a ver su gloria. Ya este cuerpo va a ser sembrado en corrupción, se va a pudrir. Si el Señor no viene antes, anhelo ese día y ser transformado en el aire, como promete la Biblia. Pero lo que fue sembrado en corrupción será cosechado en gloria. Se sembró un cuerpo animal y se va a cosechar un cuerpo espiritual. Y la muerte no te va a tocar. ¿En quién creíste? ¿En una religión? ¿En un tipo que se paró un día y predicó nada más y que murió y no resucitó? Mete tu mano en las profundidades de su amor. Deja que tu corazón se esconda en su herida. Sé creyente y no increíble. Amén. ¿Nos podemos poner en pie, por favor? Jesús es bueno con nosotros. Te pensó, nos pensó. Es más, nos pensó desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad que cuesta creer? Porque la ciencia te pone miles de millones, de trillones, de cuatrillones, cuando no puede explicar, le pone así cualquier cantidad de cero para que tu cerebro no quiera pensar. De millones de años. Él te pensó. Y ahí sí que tenés que ponerle cero hasta que no entre en la calculadora más grande que pueda haber sido creada por el hombre. Te creó para vida eterna. ¿Sabes qué? Eternamente y para siempre vamos a estar metiendo nuestras manos en su herida. Nunca terminaremos de ahondar en su amor. Nuestro Dios es infinito y su amor es infinito. Continuemos este camino sabiendo que las dificultades que se puedan presentar simplemente son un llamado a seguir creciendo. Amén.